Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de quinto canto y se llama Ensis. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de Ensis, de quinto canto. Antes de seguir, os pongo por aquí el Patreon, pues si queréis ayudar al canal, toda ayuda es bienvenida. Pues bien, antes de nada, vamos a empezar hablando de mi propia interpretación del nombre, porque yo siempre lo había llamado V-Canto. O sea, yo esta marca la había visto muchas veces y tal, y entonces aquí pone V-Canto, y entonces me llegó un día un amigo y me dice, pero ¿cómo que V-Canto? Si es quinto canto, es el quinto canto. Y dije, ¡ah, qué bonito nombre! O sea que, para aquellos que lo llaméis V-Canto, que seguro que sois como yo, o a lo mejor soy yo el único que lo llamaba V-Canto, que sepáis que se llama quinto canto. O sea que, en este caso vamos a hablar de Ensis, que es una fragancia que a mí me ha gustado muchísimo. ¿En qué consiste esta de Ensis? Os enseño aquí el spray. Y huele súper bien. Pues yo me voy a echar ya. Vamos a empezar aquí con alegría. Entonces, ¿a qué huele esto? Esto es una fragancia de grosella. O sea, esto es grosella sexy. O sea, ¿cómo explicarlo? Súper sexy, pero súper sexy. Entonces, ¿qué quiere decir? En este caso, esta es una fragancia que tiene la hoja de la grosella, el casis, tiene la grosella como fruta, y luego tiene una parte dulce, sexy, atractiva. Entonces, vamos a empezar. La parte, tiene una parte del casis, que es la hoja verde de grosella, que huele súper bien, pero súper bien, pero súper bien. La parte carnosa de la propia grosella de la fruta, que le da un poco más de consistencia, tiene un poco de rosa, que entonces le da una portabilidad, una lleva... O sea, es muy fácil de llevar. Es muy, muy fácil de llevar. Y... tiene una parte, luego tiene un poco de patchouli y chocolate debajo para hacer que esta fragancia tenga un punto medio dulce. Entonces, estamos... ¿Por qué esto? Porque el casis es una nota tan verde, tan brillante, tan vibrante, que así como hay otra fragancia de Prakt que reseñé hace poco, que es muy verde, muy verdosa. En este caso, estamos equilibrando lo verdoso con la propia, el verde estridente, potente, verdura, casi verdura, de fresca, partida así debajo de un grifo, la estamos equilibrando con la fruta, que la hacemos frutal, le metemos la parte de rosa, que le da un punto de elegancia, y le metemos la parte de patchouli y chocolate, que lo equilibra de una manera magnífica. Sí, entonces, no deja de perder la potencia del olor verde, pero lo equilibra de una manera formidable. ¿No contentos con esto? Obviamente tiene almizcle, y ese almizcle de fondo lo hace una fragancia mega súper atractiva. Entonces, claro, pero eso, el mega súper atractivo, luego me decís siempre, no, es que siempre dices que es atractivo, no sé qué. Es que muchas de las fragancias tienen trampa para gustar, para ligar, para atraer. Muchas de ellas. Yo solo señalo el punto. En este caso, el punto aquí es que tiene un almizcle que hace que hueles distinto. Pero hueles dentro de un nivel de contención, ya sea, es decir, no es una fragancia enloquecida, pero tiene el olor sexy que hace que la gente, el olor ese que hace que la gente se acerque a ver a qué hueles, ¿no? Entonces, ¿a qué huele esto? Esto huele súper limpio, muy energético, equilibrado, muy gustoso, huele completamente distinto a nada de lo que hayáis olido. Y desde luego tiene ese punto de atracción que hace que la gente se acerque a verte. Entonces, ¿es la fragancia más sexy en la que la gente va a perder los papeles y va a decir, no, da, vendo mi casa y mi coche y lo dejo todo por ti? Pues no, eso no va a pasar. Pero la realidad es que es una fragancia que huele súper bien. Para mí es una fragancia perfecta como fragancia firma. La veo mucho más de día que de noche, pero simplemente este olor de grosella negra tiene el justo punto de oscuridad que te permite alargar el día, ¿no? Es decir, yo no me la pondría para salir de noche exclusivamente, pero si ya que llevo el día, oye, son las 5 de la tarde y sé que no voy a volver a casa, pues bueno, pues me la pongo y sé que ya volveré, ¿no? Entonces, esta es un ya volveré, o sea que como fragancia firma está muy bien. Como fragancia concreta para ir a salir de noche y todo, pues no, pero que desde luego huele súper bien.
El 2020 fue un año donde hubo bastantes más fragancias de casis, de la hoja, insisto, de la hoja de la grosella negra, y esta para mí es la mejor de todas las que he probado hasta ahora. O sea, desde luego me parece que es una maravilla. Tiene esa brillantez, ese equilibrio, sobre todo no se va a la parte verde, que es mucho más complicada. En esta estamos hablando de una fragancia muy llamativa, muy notoria, pero al tiempo que es muy ponible, o sea, te la puedes poner siempre sin ningún problema. O sea, esta es de las de siempre vas a ir fenomenal vestido con esta. Entonces, te sirve como fragancia, digo, para ir a trabajar, magnífica, y sobre todo porque es que huele a limpio, huele bien y huele muy distinta. Para dejar una memoria olfativa diferente a nada de lo que hayáis olido nunca, desde luego merece un montón de puntos la pena. Una fragancia que nada más que te la echas es que llenas la habitación. O sea, esta sí que es de las que dejas una estela, es de las de a los que os gusta llamar la atención, esta llama la atención, pero al mismo tiempo huele tan bien que no es una fragancia que abrume, que digas, Dios mío, vamos a morir todos, ¿no? Por favor, las mascarillas. No va a pasar eso. Pero es una fragancia que va a llenar una habitación, va a dejar una memoria olfativa y me parece fantástica. Absolutamente unisex, tanto para hombres como para mujeres, y esto es para el que le guste la grosella negra. Si contáis la de veces que he dicho grosella negra en este vídeo, seguramente lo haya dicho 346 veces. Grosella negra, grosella negra, grosella negra. En fin, una fantástica fragancia para probar y desde luego dentro de este tipo de fragancias con grosella, la mejor. E insisto, una fragancia muy equilibrada, con un punto dulce, con el punto atractivo del almizcle, con el punto pum pum pum, lo vamos metiendo aquí todo, y esa totalidad de giro la hace magnífica, magnífica, magnífica. Así que bueno, pues esto es Ensis, esto es de Quinto Canto, una fragancia que dura, o sea, ya he dicho que proyecta una barbaridad, y dura alrededor de 8 o 10 horas con tranquilidad, o sea, está bastante bien. Y es una fragancia que a mí me encanta. O sea, esta para mí es una fragancia que probablemente sirva para todo el año, pero yo la veo como fragancia de invierno, de días de frío, de días así un poco que necesitas un poco de energía y oscuridad. Esta. Pero esta es energía, oscuridad y limpieza. O sea, una cosa que es un poco contraintuitivo, pero ¿qué le vamos a hacer? Os invito muchísimo a probarla y que me digáis qué opináis. Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.